Tiene la palabra don Miguel Ayuso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, que cierra la reunión. Gracias. Señor presidente, con la venia, me sumo con entusiasmo a los agradecimientos y paso directamente al asunto. Eh, yo no puedo hablar eh, del libro porque me acaba de ser entregado y para evidenciarlo lo he dejado intonso. De tal manera que no puedo siquiera realizar lo que algún colega particularmente malvado en la universidad llama una reseña o una presentación solapada, es decir, aquella que se basa en la lectura de sus solapas. Tampoco debo hablar de la ocasión del acto, porque la ocasión del acto, que es los 500 años de la fundación del municipio de Veracruz, ha sido ilustrada por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, de tal manera que lo que me queda es hacer una breve consideración respecto de lo que está detrás de esta ocasión, lo que al conmemorar este quinto centenario los coordinadores de la obra han querido hacer y han querido recordar, y que ha sido apuntado por todos los oradores. Porque detrás lo que se encuentra es eh, un recuerdo de la acción evangelizadora y civilizadora de España en América, de la monarquía católica, de la monarquía hispánica en América. De eso se trata esencialmente. Ahora bien, el problema en nuestros días es que ese tema, que es aparentemente puede ser discutido, pero que es perfectamente presentable de una manera sencilla, hoy, hoy se encuentra con unas dificultades adicionales. Eh, que, y no me refiero solamente a algunos juicios eh, insolventes o a algunos gestos destemplados, me refiero a una ideología que está en el fondo y que supera con mucho lo que fue la leyenda negra de otros tiempos para entrar en lo que podría ser una propia ideología, es decir, una visión falsa de la realidad que se caracterizaría en primer lugar por el multiculturalismo y en segundo lugar por la posverdad. Mientras que el multiculturalismo es una cesión de la axiología a la sociología. Eh, y por tanto, lleva derechamente al nihilismo a través del, del relativismo. Ya sé que esto requeriría un desarrollo mayor. Y en cuanto a la posverdad, se ha venido a sumar respecto de este panorama ideológico últimamente a través de este concepto y acuñado por, por Ralph Keyes en, en 2004 y eh, convertido en la palabra del año, en el año 2016, nada menos que por el diccionario de Oxford, que añade todavía un complemento moral al asunto, al decir que cualquier intento de explicación de la verdad o de penetración de la verdad implica necesariamente algo odioso, algo generador de conflicto, algo que debe ser evitado. Claro, mmm, desbrozado este asunto, y si vamos al corazón, en dos palabras, en dos pinceladas, de lo que está detrás de este libro, que es la acción evangelizadora y la acción civilizadora de España en América, esto nos lleva al moto de la monarquía federativa y misionera. Eso es la monarquía católica. Eh, monarquía misionera, porque la acción misional es lo que caracteriza en buena medida toda la acción de España en América. El gran historiador eh, argentino Vicente Sierra habló del de signo misional eh, de España en América y el gran historiador jesuita, el padre Constantino Baile, habló precisamente de una expansión misional. Pero en ambos casos. Eh, y en una buena parte de los grandes historiadores que se han ocupado del periodo, la palabra misión aparece como prolongación del espíritu de cruzada, que es lo que se caracteriza la, eh, la conquista y evangelización americana una vez completada la reconquista peninsular. Y en segundo lugar, respecto del carácter eh, federativo, el carácter institucionalizador que está detrás. Porque la fundación de, de, de municipios, como la eh, estructura virreinal o la estructura de las audiencias o de las capitanías generales, solamente se explica por una huida del modelo puramente de explotación colonial. Cuando otro historiador argentino, Ricardo Levene, escribió el famoso libro Las Indias no eran colonias, lo que estaba subrayando era precisamente esta dimensión institucional. Bien, eh, don Marcelino Menéndez y Pelayo. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su brindis del retiro de 1881, habló años antes de ser miembro de, de pertenecer a esta institución, porque si yo no recuerdo mal, don Marcelino, a partir de 1893 sí. y hasta casi su muerte, él muere en el 12 y pienso que fue senador hasta el 11, eh, ocupó eh, puesto de senador prácticamente dis sin solución de continuidad en esta, en esta Cámara. Don Marcelino en su brindis del Retiro, en una, una de las cosas por las que levanta su copa es por el municipio, por el municipio español. Ese municipio que él califica de, de acuerdo con la posición romanista como hijo predilecto del municipio romano y que dice que es la expresión de la verdadera, legítima y sacrosanta libertad española. Esa legítima, verdadera y sacrosanta libertad española que constituye una senda por la que el no menos ilustre Silvio Zavala dijo que era la senda hispana de la libertad por la que debíamos transitar. Doy la enhorabuena a los coordinadores de la obra y agradezco al Senado una vez más su acogida de este acto. Muchas gracias. Muchas gracias.